en el que una pues le toca presentar un cartel o le toca presentar un evento o un acto, ¿no? Que sin duda pues lo que viene es a enriquecer el alma, ¿no? Y también pues muestra, ¿no? La grandeza de algunas personas que están dispuestas a darlo absolutamente todo pues para ayudar a los demás y pues para aportar, ¿no? La medida que pueda a cualquier causa o a las causas más solidarias, ¿no? Yo tengo hoy el honor de ser partícipe de la presentación de este acto, de este evento, precisamente con tres personas que son un claro ejemplo de ello, ¿no? Bueno, por un lado tengo a Nicolás Garrido Martínez, él es el presidente local de Linares de la Asociación Española contra el Cáncer. Tengo a Lina La Torre, que ya es la presidenta de la banda escuela de la agrupación musical de Linares de 1875. Y por otro lado, tengo a, bueno, especialmente, ¿no? A mi querida, a nuestra querida María Jesús La Torre Moreno. Ella es la directora de la coral Mamá Margarita. Es una mujer referente donde la haya, es una mujer muy humana, muy solidaria, muy cercana, es amiga y es una mujer que lleva la música en su ADN. Esa música pues que calma, ¿no? Y que de alguna forma pues lo que viene es a desprender en cada una de sus notas la generosidad y la bondad absoluta que tiene esta mujer. Como digo, para mí es un honor estar aquí hoy y bueno, ellos van a presentar, ¿no? Este acto que sin duda no es un claro ejemplo de la solidaridad que tiene tanto la coral Mamá Margarita, la coral salesiana, como también la banda escuela de la agrupación musical de Linares en 1875. Bueno, van a realizar, ¿no? Ellos lo van a explicar ahora más detalladamente, pues un concierto solidario que va a tener lugar el día 12 de febrero en el Teatro Cervantes y que, bueno, que va a tener como causa pues esta lucha, ¿no? Contra esta enfermedad que, bueno, que azota a la sociedad actual y que no es sino el cáncer, ¿no? Desde el ayuntamiento, de toda y cada una de las áreas del ayuntamiento, especialmente desde el área que yo represento, que es el área de bienestar social, pues no nos cabe nada más que apoyar y poner en valor este tipo de iniciativas, ¿no? Que de alguna forma no solamente pues revierten en ese impulso, ¿no? Y en esa colaboración con todas las causas sociales, sino que también pues ponen en valor, refuerzan y bueno, de alguna forma fortalecen, ¿no? Pues esos valores de ayuda, esos valores de solidaridad y de apoyo a los demás, a quienes más lo necesitan, que es como la identidad, ¿no? De cada una de las personas que conforman estas asociaciones, que conforman estas agrupaciones, que conforman estas entidades, y que aquí en Linares tenemos el gran lujo y el gran placer de poder gozar de un amplio abanico de ellos. Yo, sin más, le voy a dar la palabra, en este caso, se voy a dar a María Jesús, para que ella nos detalle todo, con los pormenores, ¿no? De este concierto solidario que va a tener recientemente lugar en esta ciudad. Para mí es especial este concierto, ya que va a ser, lo anuncio, va a ser ya el último que haga. Nunca se dice el último, se dice penúltimo porque nunca podemos decir el último. Pero sí realmente lo que es preparar un evento grande, sí este va a ser el último porque mis fuerzas ya están muy mermadas y entonces ya no puedo. Me estaba matando este concierto, así que lo tengo como especial por eso. Por ser el penúltimo y porque lo estoy haciendo con muchísimo cariño, también mucho esfuerzo, pero espero que os guste. No quiero decir canciones porque me han dicho algunas personas que van a asistir que no diga canciones, porque quieren verla in situ, así que perdonadme, pero no las voy a decir. Lo que sí os voy a presentar el cartel en sí, lo que significa. Para que veáis, antes hemos estado hablando de la esperanza, que si voy de verde esperanza, por supuesto, siempre esperanza y de mi esperanza de Linares. Entonces veréis que pone una F, un ancla. Son las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y en el centro el corazón, que es caridad. Y entonces va unido la asociación, el símbolo de la Asociación del Cáncer, va unido con la banda escuela y la coral Mamá Margarita. Porque siempre hemos estado
muy unidos los tres colectivos. Y entonces este año he querido poner en el cartel, por ser ya ese, que ya no lo voy a repetir más, pues he querido simbolizarlo uniendo los tres colectivos. Y fe, por supuestísimo, por si no tengo fe, no estaría aquí. Esperanza, no quiero decir nada, el último que perdemos. Y el amor, pues el que intento de dar a todos los que se cruzan en mi camino. Y eso es para mí lo que es el cartel este. El concierto será el día 11, domingo, a las 12 de la mañana. Inusual para nosotros porque siempre lo hemos hecho por la tarde. Pero vamos a ver. Pues en esta ocasión a las 12 vamos a ver cómo se nos da. Esperemos que bien. Y yo lo que sí quiero es invitar a la gente que asista. Realmente no sé cómo vamos de entrada porque lo que es el colectivo de la banda, como la Asociación del Cáncer, como la Coral, lo tenemos todo vendido. Tienen Calzado y Socios, tienen unas cuantas, no he ido a ver cómo estaban, pero es lo único que queda ya, lo que queda ya. O sea que, por lo demás, está todo muy bien. De la Agrupación Musical de Linares, 1875. Pues nos complace asistir a este concierto porque nuestra agrupación durante todo el año suele hacer actos solidarios. Terminamos el pasado año con un acto solidario, un concierto solidario, y comenzamos este, que es nuestro primer concierto. Este, en este caso sería la banda escuela de la agrupación, la que dará en el concierto, dirigida por Antonio Plaza. Y pues contentos de poder realizarlo, porque sabemos que la causa lo merece y no nos cabe nada más que estar muy contentos. Los músicos están dándolo todo para que este concierto salga bien, están muy motivados. María Jesús ha dicho que no quería decir canciones, yo no las voy a decir tampoco, pero sí voy a decir que también nuestro colectivo, los dos colectivos, van a hacer un pequeño homenaje a nuestro gran paisano Rafael, ya que se conmemora sus 60 años en el escenario, y nosotros pues también queremos hacer nuestra pequeña aportación. Y eso también. Habrá alguna que otra sorpresa, que no la puedo desvelar, evidentemente. Y nada, simplemente pues dar las gracias a todos aquellos que ya han comprado su entrada, a los que han participado también en la fila cero que disponemos, porque todo lo recaudado en este concierto va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, en su sede en este caso en Linares. Todas las personas que van a actuar en lo alto del escenario lo harán gratuitamente, nadie se llevará nada, y todas lo hacen con muchísima ilusión. Así que los animo a que vayan al concierto el domingo 11 y disfrutemos todos de este último concierto con la coral Mamá Margarita. Palabras de agradecimiento por la contribución que van a hacer tanto la coral como la agrupación. Gracias a ese tipo de contribuciones, tengan ustedes en cuenta que Jaén ahora mismo en la Asociación Española contra el Cáncer en población es la sexta provincia en cuanto a lo que es la inversión que se dedica a la ayuda a familiares. En el año 2023, para que se hagan una idea, se llegaron a 150.000 euros de aportaciones a más de 100 familias en toda la provincia, duplicando las prestaciones que se hicieron en el 2022. En el 2022 fueron sobre unos 65 o 70.000 euros. Gracias a este tipo de contribuciones y gracias a la solidaridad, la asociación, que es una asociación que está ampliamente consolidada, puede llegar a hacerlo y a contribuir al campo de la investigación. Tengan en cuenta que la asociación a nivel nacional da más de 25 millones de euros que se destinan a lo que es plenamente investigación. Entonces, yo insisto, o sea, solamente y en nombre de la asociación y concretamente de la sede local de Linares, puedo decir que gracias a Lina, gracias a María Jesús,
gracias al ayuntamiento por poder también ceder el local, porque sé que eso tiene un coste añadido. Y gracias a ese tipo de contribuciones y a la solidaridad de las personas que asisten, pues podemos hacer ese tipo de contribuciones. Muchas gracias.